Primero de septiembre, un día a través del cual la oposición venezolana y el imperialismo se han trazado como meta la toma de Caracas. Cuando nosotros verificamos el argot internacional y verificamos todos aquellos elementos que circundan al hecho comunicacional, debemos reconocer que cuando se hace referencia a la toma de Caracas, no se refiere propiamente o no denota la toma del espacio geográfico de la capital de la República, sino propiamente la toma del gobierno. La semiología, el mensaje subliminal, es evidente. Está claro que cuando se habla de Caracas se hace referencia al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. No en vano, cuando nosotros observamos, revisamos noticias a nivel internacional que hacen referencia, por ejemplo, a los mecanismos que han empleado tanto el gobierno de Venezuela como el gobierno de la República de Colombia en el restablecimiento del tránsito fronterizo en esa zona de hermandad y confluencia entre ambos países. Usted lee la prensa, observa las noticias y allí se hace referencia es Caracas y Bogotá. Caracas y Bogotá llegaron a un acuerdo. Caracas y Bogotá han restablecido el tránsito de manera progresiva de peatones y de el tránsito vehicular. Es evidente que se hace referencia a la toma de la capital. Más allá de la toma de la capital como espacio geográfico, a la toma del gobierno. Los venezolanos de buena voluntad, todas las personas que hacemos vida en la República Bolivariana de Venezuela, no vamos a permitir de que se atente contra la institucionalidad, contra un gobierno legítimamente constituido, como acaba de ocurrir recientemente en la hermana República Federativa del Brasil, contra la ciudadana presidenta Dilma Rousseff. En el caso venezolano, los riesgos que se corren por parte de estos llamados a la violencia desde la oposición y el oposicionismo venezolano es que se trastoque el hilo constitucional. Cuando se trastoca el hilo constitucional, el principal instrumento normativo que garantiza los derechos humanos en Venezuela es la Constitución como norma suprema. Allí están previstos, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en el título 3, la preeminencia de los derechos humanos. Venezuela, a través de su gobierno y de sus instituciones legítimamente constituidas que conforman el poder público nacional, allí se garantiza de manera irrestricta la garantía y protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional. No obstante, estas acciones violentas, aupadas por aquellos factores económicos, factores incluso religiosos, factores de emporios comunicacionales, transnacionales y nacionales, procuran el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y tratan de llegar al poder por mecanismos no democráticos. Lo delicado de esta situación es que en el caso venezolano se cuenta con una institucionalidad fortalecida y una fuerza armada garante del orden interno, del orden público en todo el territorio nacional. Cuando los factores que ejercen oposición procuren llegar o procuren generar algún tipo de acto masivo de violencia, deben actuar los mecanismos que dispone el Estado venezolano para disuadir, para repeler esas acciones de violencia, esos actos y esas acciones propias de violencia, propias de los factores de oposición. En Venezuela procuramos que continúe el Estado Democrático y Social de Justicia en respeto y en pleno apego a la Constitución, en respeto a las instituciones, en reconocimiento al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y alertamos a Venezuela y al mundo a través de Alba TV y de los medios alternativos libres y comunitarios de que la Asamblea Nacional
a través del mal denominado partido político, Mesa de la Unidad Democrática, que son quienes ejercen oposición en Venezuela, están procurando un golpe suave, están procurando un golpe de Estado, un golpe en ciernes contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En este sentido, en materia de derechos humanos, son responsables tanto la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en la cabeza de su presidente, el señor Ramos Alul, y todos aquellos diputados y diputadas que están arengando a la violencia y que están arengando a una salida no democrática o a una irrupción del periodo constitucional del presidente Nicolás Maduro. Responden, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional, ante los distintos mecanismos internacionales de protección y promoción de derechos humanos, por cualquier situación que se pueda concretar, que se pueda generar en el marco de esas acciones violentas que ellos han propiciado y que ellos tienen en este momento, hoy, primero de septiembre, septiembre en pleno desarrollo. Venezuela debe actuar. El gobierno venezolano debe actuar con el uso diferenciado de la fuerza para persuadir, disuadir, mitigar y solucionar cualquier tipo de acto violento que pueda generarse en contra de la institucionalidad.